siempre nos llama la atención este gimnasio. Si usted cuando viene a Santiago quiere mantenerse en forma, pues se parque aquí en plena calle Enramada. Tiene un gimnasio de cultura física con unos aparatos, bueno, tenemos que decir que también hay gimnasios con el mismo tipo de aparataje que podemos encontrar en España. Este quizás sea el más popular. Y como puede observarse, la vida fluye a borbotones aquí en la capital cultural del Caribe, Santiago de Cuba. Ahora ya lo saben, con vuelo directo desde España, ida y vuelta. Sí, antes solamente se podía venir, luego estábamos obligados a viajar a La Habana para el regreso, pero no. Ahora ya se puede salir desde Santiago de Cuba en vuelo directo hacia Madrid todos los viernes. Con lo cual es una opción de venir a pasar 3 días a Santiago de Cuba, llegar un martes y salir un viernes, si no se tiene otra cosa mejor que hacer en la semana. El precio es de 570 euros, 570 euros, y luego se puede alojar uno pues desde 20 euros, incluso 15 euros con desayuno se puede encontrar en algún lugar, 20, 25 euros ya en hotel digno. En realidad los hoteles aquí, al menos para mi forma de pensar, solamente son para dormir. El día aquí hay que estar en la calle compartiendo con este maravilloso pueblo. Hospitalario, por encima de todo. Amable con los españoles, al menos. No en vano somos parte de la misma familia, y mucho, la inmensa mayoría de los genes que no vinieron de África hasta esta isla, la mayor de las Antillas, pues llegó desde España. Como acreditan los apellidos de todas estas personas que con la que nos estamos encontrando. A ver. Y llegamos a la Plaza Marte. Llegamos a la Plaza Marte, no vamos a respetar el semáforo porque como parece que no hay mucho tráfico. Vamos a dar una vuelta a la Plaza Marte. Donde por las tardes es un punto neurálgico donde cubanos y visitantes suelen encontrarse en estos bancos. Es un punto wifi, aquí hay wifi en toda la plaza, con lo cual pues viene a conectarse mucha gente, como decíamos, tanto cubanos como visitantes, a través del sistema wifi público, eso sí, previa compra de la tarjeta o línea. Y también yo aconsejo a todas las personas que vayan a pasar una temporada aquí en Cuba que compren una línea Nauta, porque con 1 euro pues pueden ir recargando y no tienen la incomodidad de ir y de tener que ir cambiando de contraseñas y números cada vez que se le agotan las tarjetas para wifi, que suelen ser de 1 hora o de 5 horas. A mí mi consejo es que compren 5 horas, si van a estar 15 días, porque es más cómodo, por la misma razón, así no tienen cada vez que,
que se le acabe la tarjeta, pues volver a meter contraseña, usuario, que son unos numerajos bastante largos y desagradables. Bien, Plaza Marte. No hablo de lo que son estos cañones ni historia porque no es el momento. Simplemente estamos dando un paseo. Sí decir que Plaza Marte fue uno de los puntos donde se reunían los trovadores en la primera mitad del siglo XX. Donde no es que existiera en Santiago de Cuba una casa de la trova, sino que había muchas casas de la trova y muchos lugares donde simplemente los trovadores con su guitarra, trovadores son cantadores, con sus guitarras se reunían a cantar. Este es el Hotel Libertad, uno de los hoteles que tienen unos precios muy, muy arregladitos. Bueno, desde 15 euros la noche con desayuno incluido. Un hotel dos estrellas que está muy bien, muy céntrico y que yo de verdad recomiendo. Es de la compañía de la cadena Isla Azul. Vamos a entrar en el hall para que... Bueno, vamos a ver primero... Santiago de Cuba es la ciudad de Cuba que tienes más motocicletas, como puede verse en este momento, de toda Cuba. Motocicletas que son utilizadas también como medio público de transporte, porque la inmensa mayoría de los cubanos se mueven estas motocicletas que te recogen por un precio módico. Yo particularmente jamás lo he hecho porque me da auténtico pánico ser la carrocería, y como uno ya tuvo esa experiencia hace años cuando conducía en Sevilla mi propia motocicleta, no quiero. Bueno, como ven, este es el hall del Hotel Libertad, un hotelito muy majo, un precio muy bueno, está entre 15, 20, 25 euros la noche con desayuno incluido, y que es súper recomendable para estancias en Santiago de Cuba. Como digo, en Santiago hay que estar en la calle, es donde se vive, con lo cual con tener una habitación limpia, a buen precio y un desayuno, basta, no hay que buscar mucho más. Yo se lo recomiendo. Aquí se alojó mi hijo y bueno, pues muy bien. Ahí enfrente vemos la Iris, que es una sala de jazz para los aficionados a la música jazzística. Y ahora vamos a bajar, aunque no suelo hacerlo porque yo subo y bajo siempre por la calle Enramadas para evitarme esto que van ustedes a ver, o que vais a ver, que son los humos, la contaminación del tráfico. Pero bueno, en aras de que el reportaje sea todo lo realista posible, vamos a bajar por la calle Aguilera, que es una arteria principal también de Santiago de Cuba. Prácticamente atraviesa todo Santiago de Cuba, al igual que por la que hemos venido, Enramadas.